Jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Señor Jesús, tú eres el más grande, el más comprensivo, el más amoroso. Que sepamos acogerte con alegría, para que tu mirada nos conquiste y tu amor nos impulse a compartir. Ven, Espíritu Santo. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se caminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: Quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: Padre. Él respondió: ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó: Ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso nombre a aquel sitio: El Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice: El monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino a Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla.
Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: Está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Levántate. Toma tu camilla y ve a casa. El hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida de temor y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres.